quinta entrega de Estufas Chispa. Gracias a tu apoyo, pudimos bendecir a 47 familias con una chispa de esperanza. Durante la quinta entrega, se llevó un mensaje de la Palabra de Dios, dando esperanza y bendiciendo a varias familias en distintas aldeas del Jocotío, vía Canales, Guatemala. Dios no es alguien que nos deja abandonados. Amén. Dios es alguien de que nos ayuda cuando le pedimos. Amén. Eso podemos... Miren, nosotros nos llamamos Iglesia El Shaddai. El Shaddai es uno de los nombres de Dios, que significa Dios Todopoderoso más que suficiente. Amén. Entonces creemos que cuando le pedimos algo a Dios, Él nos ayuda y nos da la habilidad de ayudar a otros. Entonces, aquí estamos nosotros ayudándolos a ustedes. Y solo les pedimos de que ustedes puedan crecer y confiar en Dios y ayudar a otros cuando sea también su momento. Este proyecto es posible gracias al apoyo de las donaciones que cada uno de ustedes ha realizado. Te compartimos algunos testimonios de las familias que han sido beneficiadas en este proyecto. Mi nombre es Rosaura Cruz. Yo cocinaba en este folletón. Y cuando venía el agua, pues tiraba una lámina aquí cruzada. Y cuando ya empezaba a llover, pues no podía cocinar, ¿verdad? Pero ahora le doy gracias a Dios por los que ofrendaron y me han ayudado para que yo pueda tener esta mi estufa. Yo de verdad de corazón les agradezco, primero ante Dios y a todos los hermanos que han colaborado. Les agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco por la amabilidad que tuvieron con nosotros para entregarnos esto. Y a todos los que hicieron todo lo posible de ofrendarnos, que Dios los bendiga. Ya saben que lo que Dios dice, que la mano derecha da, con la izquierda lo recibe. Y el Señor sigue bendiciendo a esas personas y que los lleve con paz y bendición. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Antes yo cocinaba allá afuera, tenía un mitonel. Debajo del sol, o había veces que venía el agua y lo tapaba con una lámina, pero gracias a Dios, Dios los ha bendecido con una estufita de estas y le damos gracias a las personas que nos dieron este regalo, porque es un gran regalo que por medio de nuestro Señor que nos vino, y se los agradezco mucho porque ahora ya no vamos a cocinar debajo del sol ni debajo del agua. Agradezco mucho a los colaboradores de estas estufas que son para beneficio de uno de escasos recursos, ¿va? Les agradezco mucho por el apoyo que nos dieron y la ayuda. Y muchas gracias y Dios los bendiga y los guarde siempre. Extendemos la invitación para bendecir a una familia, ya que este proyecto continúa en este año 2022. No importa la cantidad con la que apoyes. Nuestro compromiso es que tu siembra llevará transformación a muchas vidas. Para más información, visita el enlace iglesiaelshaddai.org/estufaseficientes o bien ofrendar lo que el Señor ponga en tu corazón y poder llevar transformación a las familias en necesidad en nuestra amada nación.